Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Bien, siendo las 12 de la medianoche del día 12 de febrero, estamos aquí, bueno, esperando a las demás personas para ver si nos juntamos e ir en recorrido hacia donde está la Virgen, bueno, hasta donde la encontremos, y bueno, poder empezar el video y mostrarles un poco de lo que tanto venía diciendo que quería mostrarles sobre esta feria, esta fiesta que celebran la gente de Ferriñafe, la gente de Mochumí y la gente de Túcume. Y bien, bueno, vamos a ver hasta dónde la encontramos y nos vemos de un rato. Bien, gente, ya estamos cerca a la Virgen. Bueno, no sé dónde estoy ubicado en realidad, pero bueno, esperemos estar, creo, en San Roque, creo, no lo sé. Pero bueno, vamos a ver cómo está actualmente la Virgen, porque fueron 3 años de pandemia, se podría decir. Y bien, vamos a ver qué tal. Cerca a punto de entrada del caserío del Salitral. Como pueden ver atrás tenemos a la Virgen, digámosle en puntos donde la gente adora a la Virgen, le das tal vez una ofrenda o algo. Ahora estamos haciendo todo lo posible para llegar temprano hacia el distrito de Mochumí. Creo que estamos llegando un poco tarde, pero bueno, vamos a ver qué tal para este video. Bueno, como puede escuchar por ahí, ya nos encontramos en el caserío El Salitral, que está demasiado cerca del distrito de Mochumí. Bueno, creo que nos faltan unas cuantas horas para poder llegar a la vaquería, que es el primer lugar a donde reciben en el distrito de Mochumí, obviamente. Y bueno, vamos a ver, porque creo, si no me equivoco, se queda una hora o media hora aquí, porque hay gente que es devota de esa Virgen. Y bueno, vamos a ver qué tal, qué sucede aquí, porque aquí se reúnen todas las personas para poder recibir a esta Virgen peregrina. Bueno, lo que quiero resaltar del caserío El Salitral es de que una vez, bueno, la última vez que la Virgen vino a pie hacia el distrito de Mochumí, vine yo, pero no pude grabar por el simple hecho de que no contaba con un celular, con una batería lo suficiente para que pueda grabar a lo menos algo, porque se bajaba así de lo normal. Y bueno, ahora que tengo un celular, bueno, se puede decir estable, ahora puedo grabar lo mejor que sucede acá. Vamos a esperar lo que hay más adelante. Bueno, al parecer no era lo que esperaba. Creo que, si no me equivoco, la última vez, la última edición que hubo acá fue hace 3 años. Y bueno, la Virgen quedó por un buen tiempo acá. Creo que llegaron más temprano y ahorita creo que están contra el tiempo y están avanzando mucho más rápido. Bueno, vamos a seguir mostrando un poco más de lo que hay más adelante. Bien, gente, ya nos encontramos muy cerca de Mochumí, en toda la entrada de la vaquería. Ya estamos aquí, ya están los diablicos, como pueden escuchar. Ya están los diablicos esperando a la Virgen, que aún creo que está por Coyique, en el caserío Coyique. Y bueno, vamos a seguir esperando aún y voy a mostrarles un poco de sus danzas, todo. Créeme que estoy emocionado de estar aquí y poder mostrarles ahora lo que sucede. El sector La Vaquería es la puerta principal hacia el distrito de Mochumí. En la posa de Don Rufino Cajusol es donde llega muy temprano la imagen y ahí se oficia una misa y concurre en la danza de los diablicos y los margaritos. Ya la gente te conoce y te llaman con gran cariño, la serrana o la andarina.
Bien, gente, bueno, ¿cuánto habrá demorado? ¿Media hora, tal vez? Bueno, la Virgen ya se encuentra en la vaquería. Ahora van a hacer una misa, una ceremonia por la bienvenida de que ya llegó al distrito de Mochumí, obviamente. Y ahora, como pueden ver, ya están danzando los diablicos de Mochumí, que obviamente están vistiendo de negro. Ustedes conocen en videos anteriores míos, conocen a los diablicos también, esos de colores. Bueno, no sé por qué no se unieron. Bueno, no lo sé, no quiero opinar sobre eso, pero igual estoy orgulloso de que los diablicos, se podría decir, tradicionales, de que siempre acompañan a la Virgen, estén aquí, bueno, recibiendo a la Virgen. Y nada, solo queda esperar aún mucho más de lo que va a suceder mucho más adelante. Recién son las 5:30 de la mañana y bueno, nada, nos queda un largo camino por recorrer. Bien, bueno, gente, los que han sido testigos de esta caminata super mortal, se podría decir algo así. Jesús, Lucio y... Segundo. Tercero. Segundo. Como pueden ver, ya han visto en los videos anteriores, bueno, en las tomas anteriores que he hecho, las zapatillas han terminado un desastre. Como pueden ver ahí, mira, estas son mis pares de zapatillas, por acá hay otra, ahí están las CAC y... No sé cómo está. Creo que él recién ha venido, recién se despertó, no sé. Ya, bueno, la cosa es que estamos hasta la... Hemos ido desde las 12, se podría decir. Yo me estoy muriendo de sueño, no sé los demás. Yo me estoy muriendo de sueño. Ya, bueno, la cosa es que estamos aquí todavía esperando a la Virgen, porque todavía va a haber una misa y vamos a esperar hasta dónde podemos llegar, porque yo ya no doy. Mañana domingo tienes que trabajar. Y tienes que trabajar. Tienes que trabajar. Bueno, igual vamos a seguir... mostrándole un poco, porque todavía falta demasiado recorrido, falta pasar toda la calle Elías Aguirre, falta pasar, que falta de, o sea, obviamente para llegar a la calle, porque tenemos que pasar todo lo que es la vaquería y llegar a la parte que une el Elías Aguirre y Miguel Grau, y ahí se va a concentrar la Virgen hasta las 2 de la tarde, que se va a ir hacia la iglesia para poder salir hacia el distrito de Tucumán, o hacia el sector Tepo, mejor dicho. Y bueno, vamos a ver ¿qué sale? No lo sé aún, pero de aquí nos vemos. Thank you.
Bien, gente, como pueden ver ahí, ya estamos en la intersección de la Elías Aguirre y de Miguel Grau. Bueno, aquí es donde se va a concentrar la Virgen. Acá a esperar a las 2, como les vengo repitiendo ya varias veces, se va a quedar hasta las 2 de la tarde, que es su salida hacia el parque principal, que va a tener que dar una vuelta. Tal vez, creo que si no me equivoco, entra a la iglesia. Esperar, simplemente hacer una pequeña ceremonia, misa, y luego salir hacia el sector TEP. Bien, amigos, ya estamos un poco más frescos, más despiertos, ya hemos descansado, ya hemos almorzado. Ahora sí, estamos listos para ir caminando hacia el sector Tepo, donde vamos a encontrar a los hermanos tucumanos con sus danzas, creo que con su danza, los diablicos. Y bueno, vamos, como pueden ver allá atrás, aún la Virgen sigue ahí, siendo las 2 de la tarde, justamente ahora ya va a salir hacia allá. Y bueno, vamos a caminar este pequeño recorrido, bueno, hasta donde yo dé, porque tengo un compromiso hoy día, y bueno, hasta la hora que llegue, hasta ahí voy a grabar y nada más, y ahí cierro mi video y ahí queda, ¿ok? Bien, amigos, es así como llegamos al parque principal de Mochumí. Bueno, al parecer aún van a dar una vuelta por acá y creo que van a saludar a la iglesia. Todo lo que hace su costumbre normal para poder salir hacia el distrito de Tucumán. Y la cuestión está en que estamos disfrutando esta fiesta y vamos a seguir hasta donde nos den las piernas. En la calle 28 de julio, y bueno, vamos a seguir la recta hasta poder salir a la Panamericana y ya poder irnos hacia el distrito de Tucumán, y así poder no sé qué va a pasar. En realidad suceden muchas cosas en el recorrido de Mochumí Tepo, se podría decir. Siempre sucede algo, esperemos que esta vez no suceda nada y que todo sea algo tranquilo, y veamos qué tal va a salir en esta parte. En realidad no sé si estarán en la hora correcta, no sé si estarán bien, no sé a qué hora van a llegar. Normalmente nunca tienen una hora exacta, porque a veces salen más temprano, a veces salen más tarde. Y espero poder grabar algo allá en Tepo, ¿no?
Bien, y es así es como empieza el recorrido. Ya fuera de la zona urbana de Mochumí, obviamente ya empezamos en camino. Yo estoy muy adelante porque la Virgen, por lo que veo, va a demorar un poco. Creo que lo mejor es que yo vaya avanzando si en algún momento me canso. Obviamente me paro, me siento un rato, descanso y que la Virgen me alcance, obviamente, para poder grabar un poco. El mismo recorrido viene siendo lo mismo. Los diablicos danzan, los márgaros danzan, las personas se traen, van intercambiando devotos que van a cargar a la Virgen, como así sucedió en la madrugada. Y bien, bueno, vamos a ver qué tal. Yo ya voy avanzando, la Virgen está muy atrás. Y nada, vamos a ver qué nos depara de aquí más adelante. Bien, hay que resaltar que mi querido El Colorado, el sol está demasiado fuerte ahora, no sé a cuántos grados estaremos, pero es normal. Todo norteño, todo mochumano, todo chiclayano conoce esta calor y es imposible que se pueda quejar de eso, ya lo conoce. Ahora, en la caminata, créanme que sí es muy agotador, muy muy agotador. El sol se siente demasiado fuerte, te agitas, te agotas. Y bueno, lo que sí vemos son vendedores, obviamente, ambulantes, que por ejemplo están vendiendo raspadillas, están vendiendo aguas, spray, chicha, obviamente. ¿Cómo no van a vender chicha aquí en el norte? Y bien, nada, solo quería resaltar eso. Y bien, sigamos. Y bien, ya muy cerca también tenemos al límite que divide Túcume con Mochumí. Ya estamos cerca de Tepo y bueno, creo que todavía no llegan los diablicos de Túcume. Creo que todavía les falta hora, pero podemos ver personas que ya están esperando a la Virgen. Tal vez sean de Túcume o de Mochumí que se vienen adelante para poder buscar un buen lugar y ver todo el show que hacen los muchachos de Mochumí y Túcume. Bueno, vamos a seguir avanzando. Nosotros llegamos ahí, vemos la hora en que estamos. Creo que van a ser las 4, me queda una media hora, una hora. Vamos a ver qué tal sale. Igual no hay que echarnos malas ganas y hay que hacer todo lo posible para que este video termine bien bonito, ¿ok? Bien, gente, ya estamos aquí en sector Tepo y bien, bueno, ya se encuentran aquí los diablicos de Túcume. Bueno, ya están esperando a la Virgen, que no sé a qué hora va a llegar. Espero que sea 4:30, justo 4:30, no lo sé, pero espero que llegue, en serio. No se pudo concretar la misión de poder grabar al menos hasta Tepo. 4:30, como pueden ver, ya estoy en un local, es donde estoy trabajando. Y bueno, tengo una promesa, tengo algo por cumplir yo, que quiero, es una meta, mejor dicho, y quiero lograrla al 100, y nada me va a impedir. Bueno, al menos en este video le puedo mostrar algo, lo poco, ¿no? Porque todavía falta demasiado, todavía falta que la Virgen vaya a Túcume. En Túcume hacen sus fiestas, sus ceremonias, hacen su interpretación, todo eso, y eso va a faltar. Tal vez por una otra oportunidad, tal vez 2024, no lo sé, espero que sí. Nada, solo decir, bueno, que si les ha gustado el video, que me regalen un like, que se suscriban a mi canal y activen la campanita por si no llegan las notificaciones. Bueno, estoy cansado, triste también porque no pude concretarlo. Y bueno, nada, espero que les haya gustado. Comenten cualquier cosa que quieren que haga un video sobre un lugar. Y bueno, intentaré yo ir a conocerlo en mis tiempos libres. Bueno, espero que hayan disfrutado. Y nada, que se cuiden, no maltraten a los animales, cuiden a las plantas, no boten basura, por favor. Bueno, nos vemos en un próximo video.